¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Semana en la Cámara. A continuación vamos a conocer el detalle de cada uno de los proyectos que se analizaron en esta sesión acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Nos vamos de inmediato con el primer bloque de Semana en la Cámara. El lunes 29 de enero, la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó por 81 votos a favor, 23 en contra y 14 abstenciones prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío de la región del Biobío. En esta ocasión se aplicará por primera vez la norma establecida vía reforma constitucional que permite al presidente de la República, a contar de la sexta prórroga sucesiva, solicitar al Congreso Nacional una extensión por periodos de 30 días. El oficio reporta que hasta el 14 de enero de este año se observa una disminución del 36% de los eventos de violencia rural en la macrozona sur con respecto al mismo periodo de 2023 y un descenso del 26% en comparación a 2021, lo que representa la menor cifra de los últimos años. En la misma jornada, la Cámara aprobó extender por otros 90 días la vigencia de la aplicación del sistema de infraestructura crítica en la macrozona norte que autoriza a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública a ejercer tareas de resguardo en zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta. El propósito de la medida, que sumó 114 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones, es contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas en dichas zonas. Según cifras del Ministerio del Interior, el año 2023 terminó con una reducción del 21% de los ingresos irregulares, un incremento de las reconducciones exitosas del 113%, 22% menos de homicidios en la zona y un aumento de 2% en los delitos de mayor connotación social. No hay explicación alguna que justifique la existencia por más de 2 décadas de eventuales evidencias que estarían vinculadas a violaciones a los derechos humanos en dependencias de organismos del Estado sin que, salvo excepciones, se realizaran pericias para su identificación. Esta es una de las conclusiones de la comisión que investigó la custodia y pericias a osamentas sin identificar de presuntas víctimas de desaparición forzada, cuyo informe concitó el respaldo de la Cámara expresado en 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones. El informe valora que el Ministerio de Justicia ordenara una revisión especial a cargo de su unidad de auditoría al programa de derechos humanos del Servicio Médico Legal, en particular respecto de las 89 cajas que en 2019 la Universidad de Chile le entregó por orden judicial. A su vez, considera adecuado realizar una investigación administrativa a cargo de un fiscal externo para indagar sobre los hechos ocurridos en la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, junto con encargar un sumario que busque responsabilidades y sanciones por mantener sin periciar muestras óseas que podrían pertenecer a víctimas de desaparición forzada. Un segundo informe aprobado el martes 30 de enero en sala es el de la Comisión Investigadora sobre las transferencias realizadas en el marco del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La instancia, que abordó el denominado caso convenios, tuvo por fin reunir información sobre las transferencias y actos de gobierno realizados en el marco de dicho programa durante 2022 y 2023. El informe, aprobado por 72 votos a favor, 35 en contra y 16 abstenciones, concluye que evidentemente hay un mecanismo de conducta para aprovecharse del Estado, al que califica como una práctica transversal de aprovechamiento del sistema.
respecto de responsabilidades políticas, critica el trabajo de los consejos de auditoría interna general de gobierno y de defensa del Estado. Asimismo, cuestiona a la directora de presupuestos, Javiera Martínez, por las medidas adoptadas que se oponen al resguardo del buen uso de los recursos públicos y al ministro de Vivienda, Carlos Montes, porque si bien no conocía la situación que afectaba a su cartera, reprocha la diligencia con la que condujo su repartición. La Cámara respaldó en forma unánime el informe de la comisión que indagó los actos del gobierno, particularmente del Ministerio de Obras Públicas y del Instituto Nacional de Deportes, IND, entre el 11 de marzo de 2018 y el 11 de marzo de 2022, relacionados con la ejecución, modificación y cumplimiento de contratos y de normas de seguridad para recintos públicos deportivos en la reposición del Estadio Municipal de San Antonio. El documento concluye, entre otros aspectos, que el proyecto y la naturaleza del convenio que dio origen a la materialización de la obra ocasionaron errores de diseño determinantes en el aumento de plazo y de los presupuestos asociados. En materia de recomendaciones, plantea que es fundamental elaborar un plan completo y suficiente que indique las fuentes de obtención de recursos destinados al funcionamiento del recinto y, sobre todo, que asegure las labores y trabajos de mantenimiento o reparación que se requieran. En ese plano, la comisión propone que sea el propio municipio, como ha sido hasta hoy, quien se haga cargo de la administración del estadio, o bien que sea traspasado al IND, lo que lo mantendría como recinto de carácter público, garantizando el acceso de la comunidad. Y de esta manera despedimos esta edición de Semana en la Cámara, la última previa al receso parlamentario. Conociste el detalle de cada uno de los proyectos y los informes de comisiones investigadoras que se analizaron durante estos días acá en la sala de la corporación. Nosotros nos encontramos nuevamente en marzo para que sigan conociendo el detalle de cada una de las iniciativas que se debaten acá en la Cámara de Diputadas y Diputados.